Estoy acá en el taller, de réplicas a escala Sampues. Quien les habla, su amigo y colega José Réplica Sampues. Pues ese, no, ese es mi nombre de perfil. Mi nombre es José Ignacio Herrera, soy natural del municipio de Sampues, Sucre, en la costa norte. Para los que no conocen, el departamento de Sucre queda en la costa norte. Aquí mostrando la Hammer militar, organizándola. Ya le falta lo que es la parte del chasis, llantas y el interior. Un poco de demora porque tengo problemas con la herramienta del motor tool. Ya se me quiere dañar. Entonces, por eso la demora. Por acá, una Ford 56 ya está para salir. Ya la otra semana sale, si Dios permite. Una Dodge 600 volqueta. Y arriba, esa es un Volco Inter, una Inter 4700. Hay más proyectos, pero tengo que organizar. Estoy organizando el taller, estoy en limpieza. Estoy limpiando. Y quería mostrarles otras cosas en las que estoy trabajando y detallando. Estuve acá organizando un poco, tratando de seguir diseñando, o como me dijo un amigo, neciando. Esto es neciar. Tratando de hacer el grabado de llantas. Estuve haciendo este grabado para las llantas traseras de los camiones o volquetas. Este grabado es hecho con el motor tool y una broca pequeña, una broca 764. Pues se ve un poco rústico porque el motor tool tiene varias velocidades, pero la tarjeta se le dañó y ahora tiene una sola revolución y tiene mucha velocidad para hacer este grabado. Estoy para comprar otro. Voy a decir que organizo para comprar otro, pero por ahora estoy aquí en este ensayo de las llantas traseras. Voy a seguir organizando el grabado, seguir buscando formas de grabado para llantas, tanto para la Hammer 4x4. Voy a buscar un grabado muy bueno para las llantas de la Hammer 4x4. Para las volquetas, yo venía trabajando un grabado de rayitas. Este es el grabado que venía trabajando yo. Pues si se alcanza a ver, un grabado de rayitas. Ahora quiero organizar un grabado más original que le dé un poco más de realismo a las réplicas. Entonces, como pueden ver, tratando de mejorar. Quedé con algunos seguidores y quedé en el canal y me escriben de que enseñe a hacer estas llantas. Pues quedé con todos de hacer tutoriales. La idea es hacerlos porque así como aprendí yo de los grandes maestros en esto, quiero que aprendan un poco de lo que yo tra como yo trabajo. Pero como pueden ver, las herramientas no me ayudan. Y el formato de este celular, la cámara no es una cámara eficiente que uno puede decir, vamos a enseñar a hacer esta cosa porque el celular no ayuda. Grabo para mantener a los seguidores y amigos informados de lo que se está haciendo, pero como les digo, el celular no ayuda. El celular es un celular
12 teclas, o como llaman algunos, de flechita, que ya la mayoría de estos celulares vienen con cámara incorporada. La memoria tiene bastante formato para grabar, puede grabar hasta 20 minutos, 15 minutos, no he probado, pero sí se puede. Pero la cámara no es la que ayuda. Como pueden ver, he montado imágenes y videos y no son la calidad que uno necesita para hacer un buen video. Voy a seguir trabajando para adquirir una buena cámara para hacer unos videos buenos, de buena calidad, para que ustedes aprendan así como aprendí yo. Hay que agradecer la forma de que uno aprende y para que ustedes aprendan. De rápidamente, la WordStar ya está. La tengo un poquito olvidada, pero ya voy a sacar rato para terminarla. Ya la voy a terminar. Esta acá es una ambulancia con interior, una Renault Trafic. Acá les muestro. Es una Ford 56 volqueta, escala 1.32. Le falta el volco, ya en los próximos días sale. Por ahora es todo lo que quiero mostrar. Más adelante vendrán más videos, ojalá con el formato mejor. Y para seguir mostrando lo que se está haciendo y para que ustedes aprendan igual. Saludos a todos mis seguidores, amigos y colegas. Saludos a todos. Saludos. Denle like, compartan y comenten este video. Apóyenme dándole like, suscribiéndote y dándole en la campanita, activando las notificaciones para que cada vez que suba un video les llegue la notificación. Saludos, nos vemos.